¡Maldita sea! ¿Qué haces? Había un mapache a medio camino. Por Dios. Prefieres matarnos que arrollar a un animal, ¿no? Bueno, estamos vivos. Lo sé por la forma en que estás mirándome. No es la interestatal. Hubo un choque, así que volví y tomé un atajo. ¿A dónde? ¿Oíste eso? ¿Oír qué? Creo que el motor hizo un ruido. Bueno, ya es tarde para notarlo. Debiste parar mucho antes. Sí, pero tomé unas píldoras. Creí que podría conducir sin parar. ¿Dónde estamos? De verdad estaba soñando hace un rato. Balbuceabas y decías tonterías. Soñé que querías matarme. Era la fiesta de aniversario de mis padres y mamá no dejaba de hablar. Empezabas a gritar que no lo soportabas y tratabas de estrangularme. Oye, al menos soñaste conmigo, ¿no? Eso ya es un avance. Ah, por Dios. ¿Estás bien? Siempre te dije lo estúpido que era hacer eso. Solo deberías morder la manzana como el resto del mundo. Me duelen los dientes. ¿Tanto como cortarte un dedo? Ay, no es nada. ¿Quieres que conduzca? No, no quiero. ¿Por qué no mejor te vuelves a dormir? ¿Recuerdas que Charlie solía ponerse a bailar aunque no hubiera música? Basta. Yo siempre... ya, David. Mira, creo que debemos estar por aquí. ¿Por qué no te quedaste en la interestatal? No lo sé. Quería que esto fuera lo más espantoso posible. Y ver qué tan molesta te pondrías. Yo creí que sería más rápido, ¿sí? ¿Ahí hay algo? ¿Crees que cerraron? Desde 1957. Lástima, porque tenían buenos precios. Si estás cansado, yo puedo conducir. Te dije que estoy bien. Muy bien. Esta ciudad de aquí, Elaida, ibas dormida, pero la pasamos hace unas 3 horas. Bueno, entonces debemos estar por aquí. Mira, esta ciudad, Downey. Tal vez ahí sí haya una gasolinera. ¿Si realmente estamos ahí? Creo que vamos al sur. Bueno, en algún momento... ¡Dios mío! Lo siento. Dios. ¡Ay, qué susto! Lo siento. Descuida. Me alcanzaron antes de que me fuera. Oh, disculpa. Debo advertirles que los precios son un poco más altos de lo que dice el... De hecho, solo tenemos problemas con el motor.
Sí, quiso esquivar una ardilla hace 2 kilómetros. Era mapache. ¿Y se perdió? Sí, ella está perdida. Yo sé exactamente dónde estamos. Vamos camino a Downey. Lo que trata de decirte es que vas al revés, David. Sí, lo siento. Ah, sí. Es fácil perderse aquí sin un mapa. Downey está a 50 kilómetros atrás. ¿Ah, sí? Le diré algo. Abra el cofre y revisaré el motor para que puedan llegar hasta allá. ¿En serio? Sería gracias. Fabuloso. Sensacional. Y le agradecemos mucho. ¿Y? Sí, me salí del camino y ahí suena. Ah, es una lástima. Sí, se nos cruzó un mapache. Es un automóvil muy bonito. ¿Te gusta? ¿Quieres que te... Pero salió de tu cosa.